felicitar a la gente en este auditorio, deseándoles un exitoso y propio año 2021. De parte de las personas que estamos aquí en la mesa representando organizaciones, me voy a permitir presentarles a cada uno de ellos. Empezaré de mi extrema derecha a la izquierda. Nos acompaña el día de hoy don Gilbert Díaz, representando al Sindicato de Educadores y Estudiantes del SUTEC. Al compañero Gilberto Cascante Montero, representando también al sector de educación del AMBE. A mi mano derecha está don Mario Rojas Vítez, representando al Central Padre Pedro Romano. A mi izquierda es un honor que me acompaña don Luis Oria Vega, coordinador del Busco y también secretario general de UDECA. Y nos acompaña el extremo izquierdo, secretario general de la Central General de Trabajadores, don Mario Rodríguez Comilla. Mi persona, Leticia Hernández Navas, presidente de la Confederación de Trabajadores de Pedro Romano. El motivo de esta conferencia de prensa, nos hubiese gustado presente por cualquier otro motivo, pero a falta de esa credibilidad, transparencia y probidad del Poder Ejecutivo con el pueblo de Costa Rica, con todos los sectores y con la clase trabajadora, es que el día de hoy convocamos a esta conferencia de prensa para dar los motivos por el cual todo el movimiento sindical presente acá nos encontramos en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Y continuará con la exposición de motivos y argumentos el compañero Mario Rojas Vítez. Les agradecemos su presencia esta mañana. Si me ampliamos, don Mario, yo voy a subir. Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día de festejar la unidad nacional en defensa de Costa Rica, en defensa de la institucionalidad. Hoy venimos a compartir unidos del proyecto de empleo público, porque es una afrenta contra la democracia, porque es una afrenta contra los derechos laborales colectivos e individuales, porque pretende destruir las convenciones colectivas y porque con la ocurrencia de un abogado contratadito y haciendo reuniones clandestinas ha atacado el derecho constitucional de las convenciones colectivas. Y ese proyecto de ley tiene un fondo ideológico que nos preocupa. Es sentar las bases de un Estado dictatorial donde los ciudadanos, en este caso los y las trabajadoras del sector público, son sometidas a la obediencia total, poniéndolas en un estado de la esclavitud moderna, y eso es condenado por la Organización Internacional del Trabajo. Por eso hoy empezamos este año con la unidad nacional para combatir las injusticias y para exigir el respeto al Estado de Derecho. Con el nombre del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense y todas las organizaciones que lo conforman, una serie de ellas presentes el día de hoy acá, hemos resuelto participar en esta unidad sindical y más allá popular, porque consideramos que el violento ataque de los partidos políticos de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, del Partido Acción Ciudadana y también de los neopentecostales en la Asamblea Legislativa, es evidente
que lógicamente vienen contra un ataque no solo contra la clase trabajadora del sector público de este proyecto, sino también con nuevos impuestos que van a afectar al sector privado y a todas y todos los costarricenses. Consideramos que es muy evidente, como se ha mencionado acá, la violación a la trayectoria democrática de este país cuando ningún partido ni diputados en la Asamblea Legislativa han querido atender nuestros reclamos y demandas debidamente justificados, porque este proyecto no cabe duda que violenta los convenios internacionales firmados por Costa Rica en el respeto a la libertad sindical. Llamamos a todas y todos los costarricenses, indistintamente de la organización que sea, a hacer un solo frente para venir a enfrentar a esta clase política neoliberal que no representa en lo mismo los intereses del pueblo costarricense ni la clase trabajadora. En ese sentido, el Bloque Unitario Sindical y Social se mantendrá firme como hasta ahora y participaremos y organizaremos en todas nuestras posibilidades a la población costarricense para ir a las calles, que es el único camino que lo tenga. Contra la mejora de los servicios públicos que brinda este país, el movimiento sindical ha indicado el día de hoy que inicia en defensa de los derechos y las condiciones laborales de todos los trabajadores públicos y privados del país. Llamamos a los sindicatos, a organizaciones populares y sociales a salir a la calle a defender un servicio público, porque el proyecto de ley de empleo público traerá una serie de externalización y privatización de los servicios vitales que hoy recibimos como ciudadanos. Como sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación costarricense, nos hemos unido a esta lucha sindical y social, porque es claro y sin repetir el proyecto de empleo público que el gobierno pretende impulsar. Es un proyecto nefasto para los intereses, no de un sector, para los intereses de Costa Rica. Definitivamente, este proyecto no viene a resolver la necesidad con la que le han presentado al país de que se necesita negociar con el Fondo Monetario Internacional a aprobar el proyecto. No, eso es una mentira totalmente. Como han dicho los demás compañeros, es un proyecto totalitario totalmente. Nosotros le advertimos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que si se da una confrontación, que nosotros estamos dispuestos a llegar a todo tipo de acciones, si ese proyecto no lo echan atrás. No es la primera vez que lo hemos dicho desde que se está discutiendo. Han mandado varios proyectos, nos hemos sentado, no nos han escuchado, como bien han dicho los compañeros, hemos hecho nuestras propuestas, se han dado ya señalamientos de inconstitucionalidad y por qué insisten. Entonces, es responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo si en este momento, a partir de hoy, empieza a darse una presión diferente. Nosotros hacemos y advertimos y le pedimos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que ese proyecto no sea aprobado, ese proyecto no se discuta más. Hay cosas más importantes en este país que resolver. Ya, si están hablando de las finanzas, tienen que saber la población en general que los recursos, los salarios, los demás, se puede decir, aspectos salariales, con la aprobación que se dio por la ley 9635, ya regularon todo eso. Ya lo regularon. Entonces, no es que vienen a mejorar la situación financiera, porque ya el sector público
cuanto a lo de los salarios, ya eso nos lo afectaron, nos lo eliminaron muchas cosas. Entonces, no es que van a ordenar la situación financiera con la aprobación del proyecto de empleo público. Hay atrás otros intereses que los tenemos muy claros y los cuales nosotros no aceptamos. Por eso, muy bien, el movimiento sindical hoy totalmente unido, vamos a dar la pelea, vamos a dar la lucha para que este proyecto nos escuche y no vaya a pasar como pasó en el 2018 por cabezonadas, por cerrarse a no escuchar. Así es que dejamos muy planteado que nuestra lucha va a ser en esa dirección a evitar que el proyecto sea aprobado. Y estamos dispuestos a aceptarlo con quien sea para decirle por qué es que no. Y no hemos dicho por qué es que no aceptamos este proyecto. Y que no somos solo nosotros. O sea, han habido muchas instituciones que han dicho la inconstitucionalidad que tienen. Pero que se dejen ya de creer que tienen el poder para definir lo que ellos quieren. Así es que dejamos muy claro nuestra posición. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Cierro diciendo, todo el sector del Magisterio Nacional, prepárense, vamos a iniciar un curso electivo 2021 lleno de cambios. Un curso electivo 2021 con un grupo del sector sindical y unidad sindical defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Y le decimos al pueblo de Costa Rica que no es cierto que se necesita aprobar el proyecto de empleo público para que nos den un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Las mesas de diálogo lo demostraron. Este país necesita sentarse a hablar y dejar de pedir prestado en beneficio de otros. Le decimos a todo el sector de los trabajadores y trabajadoras de este país que se prepare porque 2021 es un año electoral donde le vamos a cobrar al Partido Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana y al Partido Libertario todo lo que le ha hecho a los trabajadores de la familia costarricense. Quiero verlos durante la época de campaña ofreciendo, como ya lo hacía el PAC en su momento. Costa Rica se prepara para hacer un cambio, pero Costa Rica necesita unirse y el sector sindical está unido en defensa de la clase trabajadora de este país. Muchísimas gracias, compañeros. A continuación, daremos la firma al documento que se le entregará a cada uno de ustedes. Este documento será entregado a la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial. Lo que se les va a entregar a ustedes, compañeras y compañeros de la prensa, es el manifiesto que recoge sustancialmente y sustentamente las ideas que hemos manifestado en esta mesa principal y que valoramos y damos respuestas concretas a la situación que se está dando y a la nuestra necesidad de apoyar el proyecto de ley a toda costa posible y que lo estamos utilizando como fondo de lanza para la producción del Fondo Monetario Internacional y recalcamos, no es una condición del fondo, es un cheque de gobierno y es lo que estamos diciendo. La muchacha quería hacer una pregunta. ¿Alguien más? Muchacha. Y la compañera. Ah, para ti. Adelante. Empecemos con el curso efectivo 2021. Tenemos que hablar en qué condiciones va a empezar. Las condiciones con que se va a dar el curso tienen que ser las más óptimas para los trabajadores y trabajadoras del sector de educación. Los educadores van a tener contacto con los niños, adolescentes y adultos,
condiciones, las mejores condiciones para que este contrato no nos vaya a afectar. 2021, un año donde llegan después de no estar en los centros educativos y mucha de la infraestructura educativa de este país está en pésimas condiciones y hay que mejorarlo. Cambios en el área del material, presupuesto educativo, pero 2021 es un año de cambios, pero un cambio para mejorar la calidad del trabajo, no solo de los trabajadores y trabajadoras del sector de la educación, sino la calidad de vida del costarricense. A eso me refiero. Y 2021 es el reflejo de lo que tuvimos que pasar durante el 2020. Yo no amenazo, yo le voy a pedir el día 19 de enero a la señora ministra que tengo reunión de Junta Paritaria de Relaciones Laborales con ella, cuáles son las condiciones que le pide no solo la Asociación Nacional de Educadores, sino todos los compañeros de la Junta Paritaria que tienen que tener las mejores condiciones para recibir a los estudiantes y trabajadores del sector de la educación. Estaremos haciendo
el movimiento sindical costarricense, llámese centrales sindicales, llámese comunitario sindical, costarricense, en diferentes espacios nos hemos reunido con el ejecutivo, con los diputados proponentes de este proyecto y hemos dado nuestros argumentos. Es decir, el movimiento sindical costarricense nunca ha estado rehusándose al diálogo y a construir. Lo que pasa es que es naturalmente imposible cuando se tienen posiciones que son intransigentes y que buscan centrales políticos. Hemos estado nosotros en el Ministro Morales Mor, justamente para conocer nuestras posiciones y, curiosamente, para que ustedes vean que no es solamente posición del movimiento sindical costarricense, es que los mismos diputados han encontrado debilidades en este proyecto de ley marco del empleo público, que entre las tantas cosas que tiene es transferirle las competencias, la administración y la gobernanza del empleo público a un ministerio como el Ministerio de Planificación. Estamos dos tipos políticos. De entre las tantas cosas que podemos reclamarle y señalar este proyecto de ley. Así que, en la en el concreto,